2000, ¿ah? Sí. No, pero lo que yo te quiero decir es que podías coger por el shoreline todo para allá abajo también, si quisieras. Así como fuiste para arriba. A Cuba si quiero, si tengo gasolina. ¿Y cuántas millas? Hasta la aquí. Es más, uno de los cross country que yo voy a hacer fue a maratón. ¿En maratón? En los Keys. Lower the Keys. Ay, yo fui aquí con tu mamá hasta aquí, güey. Ajá, pero tú nunca estás en el video, así que... Sí. Papi. Échale. Qué poder, loco. De ese villano, papi. De ese villano, de para el mundo. De ese villano. No, qué experiencia, ¿no? No, pero los dos touch and go me dejaron muy tu mierda porque cuando tú saliste, yo había viendo la pantallita esa. Bueno, ahora imagínate con los instrumentos. Si tú estás en una nube y no estás viendo hacia afuera. Pues explícame eso. No. ¿Cómo es eso? Si te llevas a una nube y no tienes referencias visuales, exacto. Te mareas. Solo con voltear, no sabes si estás volteando, por eso es que los instrumentos son importantes. Oye, pero entonces, ¿no es mejor en parte ir más o menos a cierta altura para que tú puedas irte una referencia? Sí, pero es que estos aviones funcionan mejor a alta altura. Y a alta altura tienen que pasar por las nubes. Más estabilidad. ¿Qué altura no, viniste tú? Más performance, mejor fuel, ¿ah, sí? Fuel economy, claro. Entre más arriba, no es que entre más menos, arriba. Menos aire que presión, menos presión. Pero ve acá, ¿y a qué altura te viniste cuando te viniste eso? ¿A qué altura? 7500. 7500, aquí no pasamos de 500, de 500 pies. 2000, 2000. 2000, no. Bueno, de 2000 cuando salimos. O sea, que... 7000 es... O sea, los aviones de Avianca, 10.000, 11.000. 33.000. 33.000. ¿Es internacional para acá? 40.000, o sea, sí, eso es, depende, ¿no? Porque hay veces que hay turbulencia, entonces ellos suben 1.000, bajan 1.000. ¿Y los Jumbo? 40.000, 30.000. Ese es un promedio, un promedio... Promedio, 35.000 promedio. El Concorde era uno que iba más arriba, ¿no? El sí. Concorde iba como a cuánto, especial, como a 50.000. Pero el de 40.000 es el que se ve con las rayitas blancas así, ya que está allá, que pero está que... botando 36, lo que, bueno, que se... Eso es cuando, eso es el vortex del avión, cuando el avión pasa como va a casi a la 0.7 de la velocidad del sonido, uh-huh. Cuando pasa hace como un vacío. Y bota lo blanco. Y entonces bota lo blanco. Aquí. Pero eso es más que todo en los vuelos internacionales o los largos, ¿no? No, cualquier un vuelo. Un vuelo. Suba. Eso es por el ice crystal. Pero yo he mirado hacia atrás. Lo he visto. No, pero en una ventana yo nunca he visto. Yo lo he visto. Oye, tienen que estar, detrás de la ala. Se ve muy poquito. Tienen que estar detrás de la ala. No se ve. Exacto. Para poder ver la raya. Para poder ver. Cruzando a esa altura. Que nadie cruza a esa altura casi. Sí. Hey, 10 degrees para la derecha. Ok, 10 degrees para la derecha. Pero el manto es autopilot.